damas y caballeros. How are you doing, Jess? We're gonna go to the post office. Vamos a ir al post office porque tenemos más órdenes. Mm-hmm. Oh, yeah. ¿Cuántas órdenes tenemos? Four. ¿Qué ordenaron? Candles. Velas. Saborizantes. Moldes. ¿Y moldes de paletas? Mm-hmm. Oh, wow. Jewelers. No, definitivamente ocupamos hacer unos videos con los moldes de paletas. Definitivamente no les hemos hecho lo suficiente promoción porque definitivamente sí están buenas. Y hasta tenemos palillos y todo. Y todavía no los hemos puesto. Pero estamos aquí para anunciar que los takoyakis finalmente ya están disponibles. Aquí, esta nomás es mitad del inventario. Todavía nos faltan 4 cajas. Ayer nomás pudimos hacer 4 porque sí hubieron muchísimas cajas y habían muchas fallas también. Habían como 8 ollas que no sobrevivieron. And that's no good, you know. Yeah, pero bueno, lo bueno que ya está listo todo y ya ustedes pueden ir a elgorditosexy.com y ordenar. Sí. Ya. Yeah. Y miren nomás, damas y caballeros. What are you doing, Jess? Vamos a ir al post office porque tenemos más órdenes. Woo! Oh, yeah. Jess, what's that behind you? Nothing. Oh, are you sure? Takoyakis. Oh, yeah. Miren nomás. Aquí tenemos, esa nomás es mitad del inventario. ¿Y qué creen, damas y caballeros? Habían como 4. Oh, no 4, habían 5 quebradas. 1, 2, 3, 4, 5 quebradas. Y en realidad, ay Dios, it's not good. Y sí, pero bueno, todo, pero todavía tenemos 4 más cajas. Miren nomás, 1, 2, 3, 4, que todavía ocupamos desempacar. Hoy vamos a hacer el en vivo, pero este video no va a salir hasta mañana, así que si están mirando este video, ya perdieron el en vivo. Lo que vamos a hacer, vamos básicamente a hacer un sorteo donde lo único que ocupan hacer es mirar ese en vivo, mirarme en vivo. Voy a decir una cierta palabra y ustedes van a ocupar comentar esa palabra y eso básicamente ya hace que ustedes entraron a la rifa básicamente. Y yo voy a escoger un comentario que dijo esa palabra y ustedes me ocupan mandar un correo electrónico o mensajearme por Instagram inmediatamente. Y de allí nosotros ocupamos confirmar que podemos hablar con ustedes para agarrar su dirección. Y en cuanto a la persona nomás confirme, me ocupen mandarme su dirección inmediatamente. Nomás díganme, hola, yo soy la persona, yo agarré el premio número 1, 2 y eso. Me van a ocupar decir las palabras correctas, Pero definitivamente estamos bien felices por hacer esto porque van a haber 3 premios: takoyakis, velas y saborizantes. Y ya. 3 chances para poder ganar. Y a lo mejor en el futuro, muy pronto vamos a hacer otra porque tenemos muchos otros productos viniendo. Pero sí. Pero ahí está, pero bueno, acuérdense, vayan a elgorditosexy.com porque ya están disponibles los takoyakis. Ahí está, let's go. Y miren nada más, damas y caballeros. Miren, hoy tenemos el carro rojito porque hoy no tenemos muchas órdenes. El otro día teníamos el carro grande porque no cabían todas. Pero miren, ya finalmente llegamos al post office y vamos a entregar esas órdenes. Gracias por ordenar. Let's go. And what are you doing? Miren nomás, damas y caballeros. Aquí estamos preparando poquita cebollita para hacer los sándwiches de albóndigas. Estamos a punto de ir en vivo y yo estoy aquí preparando poquito porque mi mamá todavía no ha llegado. Ella también nos va a acompañar. Miren nomás. Oh, yeah. Y miren nomás. Hemos estado ocupados, pero miren, ya agregamos salchicha italiana, salchicha de ground beef. También agregamos media taza de breadcrumbs italianos. Ya agregamos 2 huevos, poquito orégano y estamos a punto de agregar por mitad de esa cebolla porque lo estamos haciendo en 2 partes. Estoy preparando poquita antes y luego vamos a
hacer uno en vivo, para hacer la receta en vivo. También eso es ajo. Ahí está. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Creo que ya nomás podemos mezclar. Para sazonadores le agregamos orégano y garlic salt. Ahí está. Bien mezcladito está quedando. Eso. Y miren nada más, damas y caballeros. Así quedó la carnita. Oh, yeah. Y miren, estamos a punto, estamos calentando el takoyaki. Miren, oh, yeah. El takoyaki, aquí vamos a cocinar la salsa. Que nomás vamos a cocinar las bolas aquí y las vamos a agregar a la salsa acá. Ahorita les enseño. Let's go. Y miren nomás, damas y caballeros. Ya empecé antes de que la Chess empezó a grabar. Pero miren, eso es lo único que estoy haciendo. Estoy intentando agarrar la medida perfecta para que todas estén igual. Básicamente que llene esto completamente. Así. Nomás las estoy enrollando. O empoleando casi, no sé cómo se dirá. Así nomás. Y vamos a seguir hasta que hacemos todas. Let's go. Y miren nomás, damas y caballeros. Ya las hice en bolitas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ándale. La takoyaki es de 12. Lo vamos a ver. A ver. Las hice grandecitas, a ver cómo nos sale. Oh yeah. I just record them. Damas y caballeros, oh yeah, vayan y agarren su takoyaki, enséñenme las recetas que van a hacer ustedes. Let's go. Y miren nada más, damas y caballeros, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar poquito aceitito y vamos a agregar poquito ajito. Ahí está. Con eso, ahora lo que vamos a hacer, there we go, vamos a empezar a calentar eso para la salsa. ¿Sabes qué? Hay que echarle poquita cebollita también. Let's go. Miren nada más, damas y caballeros, ya se me andaban quemando el ajito y la cebollita. Y miren, oh yeah, ya que están las bolas de albóndigas, vamos a agregarlas acá y se van a básicamente terminar de cocinar acá, o nomás calentar y absorber el jugo de la marinara. Miren, esa es la marca que me gusta a mí, clásico. Let's go. Miren nomás, damas y caballeros, estoy bien. Es mi primera vez haciendo esta receta, pero la mamá de Chess ya la había hecho. Pero estoy tan feliz con esto. No, cuando yo estaba chiquito, a mí me gustaba hacer albóndigas así para espagueti y todo eso. Ustedes ya saben que tengo una receta bien buena de espagueti. Pero una de las cosas que no me gustaba es de que en una paría como plana, las albóndigas las volteaba como y luego una vez y luego otra vez y salían tres lados, no salían redondas como quería. Y miren, esto básicamente resuelve ese problema. Albóndigas bien bonitas usando la olla de takoyaki, ¿verdad? Ahí está. Miren, no es para pancakes nomás, miren. Es también para comida. Let's go. Miren nomás, damas y caballeros. Acabo de revisar la primera albóndiga. Y miren. Y miren nada más, damas y caballeros. Oh, wow. Revisé la primera albóndiga y miren nomás. Oh, yeah. Bien cocinaditas. Ahora lo que vamos a hacer es transferir las albóndigas. No sabía dónde ponerlo. Hacia allá. Y vamos a dejar que se queden. Y aquí
básicamente van a poder terminarse de cocinar si ocupan, pero yo, a mí me gusta terminarlas de cocinar aquí porque lo de afuera, quiero que esté bien cocinadito, y el único lugar donde se puede cocinar por afuera así es en la paría. Entonces a mí me gusta cocinarlas bien así, pero luego ya van a estar listas para básicamente más servirse en sus sándwiches. Ahí luego les enseñamos. Let's go. Nomás, damas y caballeros, ya limpié la olla de takoyaki en como 2 minutos. Lo bueno de estas ollas de que tienen la superficie non-stick, esa es pura agua, miren nomás, pura agua porque la acabo de lavar, pero todo se quitó facilito. Ustedes miraron lo sucio que estaba todo eso pegado a los lados de las albóndigas y facilito se pudo limpiar. Ahí está, pura calidad por aquí. Let's go.